Nuevo encuentro aquí en Jabat TV, por cierto, y en el canal vivo para el estreno semanal Un Pueblo, la propuesta, como desde hace tantos años. Siempre tratamos de ser originales. Hoy me parece que lo seremos un poco más y esperemos no quedar en el intento. Claro, porque parece un cuento chino, pero no es un cuento chino. Es un cuento real que tiene que ver con China y con nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel. No les adelanto nada más. Presten mucha atención a este interesante diálogo que mantenía con el escritor, el licenciado Gustavo Perednik. Gustavo, ¿podríamos decir que tenés para compartirnos hoy un cuento chino que no es un cuento? Algo así, la experiencia en China es fascinante. Estamos hablando de una cuarta parte de la población mundial, una potencia en crecimiento, y el pueblo judío en ningún caso debería soslayar la importancia que está teniendo China en el mundo, sobre todo porque es uno de los países en donde los judíos, cuando son percibidos en bloque, son percibidos muy positivamente. Yo he hecho encuestas en donde se lo pregunta a la gente en la calle, al azar, qué opina de los judíos, sabe algo de los judíos. Una pequeña minoría dice no sé quiénes son. Todos los demás, sin excepción, empiezan diciendo, oh, sí, es un pueblo muy inteligente, sí, es un pueblo muy tesonero. Esta amistad natural que les surge a los chinos con respecto a Israel y los judíos debería ser cultivada. ¿Cómo se dio este vínculo entre vos y China? Fue casual. Yo daba un curso en la Universidad Hebrea, un semestre en castellano, un semestre en inglés y un semestre en hebreo sobre el pensamiento judío. Estaba dándolo en el curso en inglés. Tenía en primera fila un chino que se sentaba, tomaba apuntes, llegaba primero, se iba último. Me llamaba la atención, pero nunca le pregunté qué hacía ahí, un descuido de mi parte. Pero después, al semestre siguiente, doy el mismo curso en hebreo y está el mismo chino, primera fila. Me acerco y le pregunto en hebreo qué hace ahí, Lu Yan, su nombre. Y la respuesta es que trabajaba en la agregaduría cultural de la embajada china en Tel Aviv y que él tenía como misión entender mejor el judaísmo y estudiarlo. Lu Yan volvió a China a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en una oportunidad el profesor Xu Xin, que es el que se dedica a difundir el judaísmo en China, es decir, a dar estudios judaicos en universidades, una obra ciclopia, tradujo la enciclopedia judaica al chino y ellos seminarios, una, su vida es esto. El profesor Xu Xin decide organizar un seminario de estudios judaicos interuniversitarios en China, primera vez en la historia. Y todavía siendo un país en que en estos temas hay que pedir permiso al gobierno, él llama al ministerio para preguntar si lo dejan invitar a un profesor israelí. Y le responden que no solamente lo dejan, sino que debe hacerlo, y le van a decir quién es el profesor, y este soy yo. Porque el que atendió el teléfono fue mi amigo, que había sido mi alumno. Entonces me salió casi casualmente, fui invitado a la Universidad de Nanjing por primera vez, después fui varias veces más, y dando seminarios, cursos, después me fui extendiendo a otras universidades, a otras escuelas, escuelas secundarias. Esto resultó en el programa Haitian de esclarecimiento judaico en China, y lo que te puedo decir como corolario es que el interés es amplísimo. Es decir, un estudiante mío chino pone un cartel en la universidad, viene un profesor de Israel a dar una charla, y vienen 500, 600 estudiantes a escucharla. ¿Qué es lo que más los cautiva? Claro, si yo pusiera como tema el sionismo y cuál es el significado del sionismo, se llena del mismo modo. Me parece que si pusiera un cartel similar en una universidad española, y también doy muchas clases de universidades españolas, que se llama el sionismo hoy, no creo exagerar si digo que incendiarían la universidad antes de que yo dé la conferencia. Es decir, sin ni que hablar, que vendría gente a boicotearla y a gritar y a no dejar hablar. Ahí no. Son absolutamente vírgenes de los prejuicios judeofóbicos, ni de la rama teológica de mostrar a los judíos como deicidas y diabólicos, ni de la rama política moderna de mostrar a Israel como imperialista y opresor. Ninguno de estos prejuicios ha calado hondo en China. Se lo cita a veces como el único país que nunca tuvo judeofobia. Yo traté de buscar la quinta pata al gato y encontré alguna excepción a la norma. Pero la norma es así y por lo tanto debería ser cultivada. Además que hay muchas cosas más que nos unen con los chinos que las que se conocen habitualmente. ¿Qué nos une? En principio hay una historia similar. Son las dos civilizaciones más antiguas de la humanidad. Nosotros, con nuestros humildes 4.000 años de antigüedad, tenemos que confrontarnos con ellos que claman 5.000 años de antigüedad.
La gran diferencia es que los de ellos son menos continuos que los nuestros. Porque vos tomás a un chino de hoy y lo haces leer libros de Confucio, de Lao Tse o lo que fuere, y no entiende nada. Sabes que es un profesor universitario de primer nivel. En cambio, no tenés que buscar un profesor universitario judío, sino a un niño que va a una escuela judía habitual en cualquier lugar para que lea textos más antiguos todavía, textos de 3.000 años de antigüedad, y él los puede leer con cierta soltura. Son las dos civilizaciones más antiguas, que fueron renovadas de alguna manera en la misma época. La República China nace en 1949, el Estado de Israel nace en 1948, con una experiencia histórica de mucho sufrimiento. Unos y otros han pasado persecuciones que también no son comparables, pero en todo caso te cuento que en Nanjing, la ciudad que mencionaba antes, que fue muy destruida por los japoneses previo a la Segunda Guerra Mundial, ellos tienen un monumento recordatorio al que habitualmente lo llaman el Yad Vashem chino. Murieron unos 250.000, 300.000 chinos asesinados por japoneses, pero se sienten identificados porque después de todo en la Segunda Guerra los enemigos respectivos estaban aliados uno con el otro. Esto en términos históricos nos une. Si bien uno difícilmente puede hablar de una religión nacional china, hay una candidata a eso, que es el confucianismo. El confucianismo no habla de Dios, habla de un maestro, que es Confucio. El día de su aniversario es el día del maestro en China, que enseña más que nada comportamiento social. Pero este confucianismo tiene muchos símiles con el judaísmo, porque los dos ponen el énfasis absoluto en la acción y no en la fe. Son religiones poco teológicas, no hablan de qué hay que creer. Habla, digamos, poco y mucho más de qué hay que hacer. Además, son estrictamente no misioneras, lo que las hace ambas muy tolerantes para con el mundo externo. Es decir, a ningún judío, ni al más radical, fanático, extremista de los judíos, jamás se le ocurriría que quiera convertir al mundo entero al judaísmo. Ni que hablar de un confucionista, que le da exactamente lo mismo, el tipo de actitud que tenga el resto de la gente hacia la vida. Y esto llega a su cúspide, en que cuando preguntaste ¿cuál es la máxima de una y otra? Y en el Talmud, Masejet Shabbat 31a, se dice ¿cuál es la máxima basada en Behavta Lerejá Kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Que se nos dice Mashe Aleja Sanei Lejaverja Lotaveit, lo que te es odioso a vos, no se lo hagas a tu prójimo. Los analectos, que son la literatura de Confucio, llega un momento en que dice cuál es la máxima que resume esta filosofía. Y resume: lo que te es odioso a vos, no se lo hagas a tu prójimo. Hablabas antes de que, bueno, país virgen de judeofobia, sin embargo, algo encontraste. ¿Qué encontraste? En 1907 hubo un pequeño exabrupto judeofóbico a partir de una revisación, de una exploración que hace un científico que llega ahí. Los detalles son realmente menores. Pero si querés saber algo más picante, en el 2002, que se cumplían 10 años del establecimiento de relaciones sino-israelíes y que debió haber sido solamente festejo, justamente ese año se vio empañado por dos motivos. El primero es que Israel, por presión norteamericana, debió cancelar la entrega de aviones muy sofisticados que China le había comprado y pagado. Y cuando tuvo que cancelar este contrato contra su voluntad, los chinos se enojaron muchísimo y con razón. Eso enturbió la relación por un buen tiempo. Y cuando hicieron el banquete de homenaje a estos 10 años, donde vinieron notables israelíes a Beijing a celebrar, sirvieron cerdo. Esta era una manera de decirles: estamos enojados, pero no lo hacemos público. Y los chinos le dan mucha importancia a la comida, y te habrás enterado que los judíos no mucho menos. Y esto fue un símbolo. Por supuesto, los israelíes no comieron, pero sintieron, esta es la expresión de que están enojados. Y hubo también una exhibición de Albert Einstein preparada especialmente, si no me equivoco, por la Universidad de Hebrea, que iba a recorrer China, y se empecinaron en que sacaran el panel en donde decía que Albert Einstein era judío, el judaísmo de Albert Einstein. Los organizadores decían: de ninguna manera, esta es la vida de Einstein, ¿por qué habría que sacarlo? Respuesta china no creíble: pero todo el mundo sabe que es judío, ¿para qué hace falta ponerlo en el claro? Todo el mundo sabe que era un físico también, que creó la teoría de la relatividad, pero ahí se extendían los paneles. Con todo, estos fueron los factores que el mismo año
enturbiaron una relación que era óptima hasta ese momento. Y hoy en día volvió a ser óptima y recobró mayor energía. Leímos hace muy poco en el diario que el Technion recibió, si yo no me equivoco, 130 millones de dólares, que es la donación más grande que jamás en la historia recibió una universidad israelí, para crear una universidad tecnológica, el Technion Guangdong, en China. Alguien dirá, ah, bueno, pero lo hacen en China, claro, pero con profesores israelíes, programas israelíes, parte del, administrado por Israel, parte del dinero queda para el Technion. Es un paso sideral para estrechar los vínculos académicos entre China e Israel. El profeta Yirmiyahu, hace 2600 años, está. Sí, ve como Israel, un pequeño paísito ahí metido entre dos grandes imperios, Egipto y Babilonia, está zigzagueando, no sabe qué hacer con estos imperios, y ahí vienen sus diatribas más importantes. Y un siglo después ya no son los babilonios y los egipcios los grandes imperios, son los persas y los griegos, e Israel ahí en el medio nuevamente entre estos dos imperios, y después pasó a ser Roma y los imperios de Asia, e Israel sigue siempre en el medio tratando de ser, muchas veces con poco éxito, de zafar en circunstancias históricas que lo trascienden en mucho. Y hoy es igual, los dos grandes imperios están ahí. Israel tiene relaciones de profundísima amistad con uno de ellos y puede tener de profundísima amistad con el otro. Está equidistante entre China y Estados Unidos y puede orar incluso de puente, porque ellos se siguen viendo como hostiles uno al otro. E Israel, que cultiva una gran amistad con uno y otro, podría servir de puente para el siglo XXI. Y todo está en que nuestra sabiduría nos permita cultivar eso. ¿Hay comunidad judía organizada en China? Hay comunidad judía organizada que no son chinos. Es decir, son judíos que vienen de Europa y que están organizados perfectamente. En Hong Kong ni que hablar, en Shanghai. Yo te diría que más o menos hay unos miles, 5.000, 6.000 judíos. Nunca hubo más en la historia china. Pero lo que hay, que es muy notable y que vale otro programa, es un pequeño grupo de descendientes de chinos, de la comunidad de Kaifeng, de judíos, que son plenamente chinos. Los descendientes de judíos de Kaifeng merecen un programa en particular. Y bueno, ojalá nos hayamos quedado en el intento, ¿no? Me parece muy original la propuesta, porque qué bueno el ir estrechando vínculos con otros pueblos, con historias similares o diferentes, con puntos en común y diferencias también, pero me parece que ahí es donde nos enriquecemos mutuamente. Sin duda, la de China e Israel, una amistad para seguir cultivando, queríamos compartirla con ustedes en un nuevo estreno aquí en Jabad TV. En Jabad TV nos seguimos viendo y en el canal vivo en 7 días, si Dios quiere, para un nuevo estreno.